Es necesario agradecer y poner en valor la participación de todas las personas que han hecho posible la evaluación de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Y es que es una evaluación cuyo valor no reside únicamente en los resultados, sino en el proceso mismo, un proceso participativo, una evaluación que ha sido realizada de acuerdo con los principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, que plantea promover una cultura participativa basada en la colaboración entre administraciones y ciudadanía. Ha recopilado, como decía, la opinión total de 96 personas, 57 organizaciones, lo que suponen más de 150 puntos de vista diferentes, puntos de vista cualificados y con conocimiento sobre la ley y su aplicación,